Conocido como Chayo. El día de hoy tenemos algo muy interesante para ustedes. Veremos los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. ¿Alguien sabe qué es un estereotipo? Yo, es una cuestión para escuchar música de la antigüedad, profe, como de su época. Un estereotipo es una imagen preconcebida que tenemos de otra persona, sin tener claro quién es, qué es lo que hace. Normalmente nos formamos buenos estereotipos de nuestro círculo, nuestra gente, y otros malos estereotipos de los exogrupos, es decir, la gente que está fuera de nuestro círculo. Ahora tienen que hacer un trabajo respecto de los prejuicios que tienen ustedes de sus propios compañeros. Llego al colegio, conmigo nadie quiere conversar. No me interesa sus temas, solo con frivolidad. Mi sueño es ser el mejor y destacado en ciencia. Pero yo sé que no me basta con solo estudiar, me falta algo más, me pongo rojo, no sé qué hablar. Será que a ti te falta inteligencia emocional. Me pongo rojo, no sé qué hablar. Si tú no lo superas nunca, vas a poder triunfar. Es difícil pensar en otra cosa que no sea de escapar cuando diariamente en su casa escucháis quebraduras de plato y gritos constantemente. ¿En qué más vaya a pensar si no es de escapar? A los pozos, a musicistas, no son personajes de Hollywood. Pero yo sí, hermano, yo sí, ¿qué tanto? Cuando las murallas del vecino no alcanzan a tapar el olor africano de la mañana, o cuando las balas rebotan en la calle y las tejas cierran las cortinas para hacer como que nada pasa. Como que adentro están viendo películas del tron como si aquí fuera buena fiesta y risa. ¡Qué hermosos apuntisizar no son personajes de Hollywood! Y escapar. Creo que los fans somos mucho más que esas cosas, Pulico. ¿Qué es esa cuestión de la feminidad? Esa cuestión la inventaron los hombres para mirarnos la raja desde las canchas mientras ellas en deporte. Y nosotras, como no vamos viendo plumeros en mutilas en faldas ridículas. ¿O vos creéis que es muy fácil andar arriba en los tacos con una falda que apenas te tapa la raja? ¡No! ¡Eso es puro sexismo! Los hombres con buzo, polera, zapatilla, cómodo haciendo la pega. Y nosotras como asopá, pintadas como mona, moviendo la raja en mutilas en faldas ridículas. ¡No, vos cabra! ¡Eso es puro machismo! ¡Oh, machismo! A la edad de 15, finalmente decidí seguir estos deseos. Entiendo lo que se siente estar enamorada de una persona similar a ti. Querer solamente estar con ella para siempre. Es como si el universo entero me hubiera jugado una broma cruel en mi corazón
al permitir que caiga en manos de una personita igual a mí. Así, sin darme cuenta, me encontré a mí misma enamorándome de ella. Me gustaría que lo supiera, pero me siento demasiado avergonzada para admitirlo. Y si deja de ser mi amiga, si no entiende que esto es un asunto de sentimiento y no de cuestionamiento, si me hace la ley del hielo el resto del año, si me cuenta todos los cabros y se burlan de mí, si termino odiándome a mí misma por lo que los demás digan de mí. No, yo no puedo contarle esto a la Nico. Ella jamás lo entendería y me rechazaría, y eso me dolería profundamente. Mira, la Nico es tu mejor amiga. Ella te quiere mucho y nunca te haría daño. Quizás ella no siente como tú estás sintiendo por ella, pero eso no quiere decir que ella te va a rechazar o te va a hacer algún daño. Ella te quiere. ¿Y cómo sabía eso vos? Porque yo observo. Tengo. ¿Sabéis qué, Nico? Estoy cansada. Estoy cansada de que encasillen a las personas por sus gustos personales. ¿Qué es esa cuestión de andar tratando a la gente de marimacha, de fleto, de camiona? ¡No, vos, cabros! Nosotros también somos personas y tenemos sentimientos. Quizás yo siento distinto a vos, Nico, pero nada más. No necesito de otros nódulos. Y sí, soy gay. Desde que nací, ¿algún problema? O sea, ¿por qué no me habías dicho antes con Pepa? ¿Y para qué quería que te dijera? ¿Para que me discriminaran igual que estos dos lunkies? No pasa nada, ¿o para que dejáis de ser mi amiga? Tú soy la persona más valiente que yo he conocido en mi vida. Y ahora soy mucho más valiente por haber dicho la verdad. ¿Cuánto quieres? Amiga, yo te quiero como vos soy. Vos sois mi amiga. ¿Me entendí o no? Da lo mismo que tú seas diferente, porque esta sociedad lo único que quiere es que todos seamos una reproducción de un molde, para que nadie se identifique, para que sigamos reproduciendo este sistema de mierda. No. Amiga, yo te quiero, Carlita. Somos amigas, no somos amigas. Sí, conmigo. Frío en pobre. Pepa. Disculpa. ¡Oh, mi hermano! Sí, pues Pepa, disculpa, no somos ante el químico. No pasa nada, hermano. Disculpado. Vos también, mínimo. Ven para acá. Ven, pochalo. Ven, pochalo. Ven. Thank you.